Sí, ¿Sí? Esta unidad tiene que ver con la historia del constitucionalismo mexicano. Partiendo desde constitución de Bayona, vamos a hablar de la de Cádiz, 1812, los elementos constitucionales de López ochocientos 1812, la constitución de Apatzingán del año 1814. El Acta de Independencia del Imperio Mexicano de 1821, su reglamento, la Constitución Federal del 24, las siete leyes constitucionales de 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana 1843, Acta de Reforma 1847, Constitución Federal de 1857 el Segundo Imperio Mexicano de 1864-1867, la República Restaurada, el Porfiriato, la Revolución Mexicana y nuestra Constitución. ¿Listos para entrar a la historia constitucional de México? Sí. Muy bien. Ahí voy. Bien, compañeros. Pues bueno, nuestra historia constitucional. Vamos a ver. Todo este periodo histórico desde Bayona, Francia, en, en, en Francia, y ahorita les dime, decimos por qué en Francia se dio este documento, ¿verdad? La de Cádiz, los elementos constitucionales de López Rayón, Apatzingán, Imperio Mexicano, Constitución Federal de 1824, Vamos a ver nosotros el tema de las siete leyes constitu constitucionales de 1836, las bases orgánicas de la República de 1842, el Acta de Reformas de 1847, la Constitución de 1847, 57, perdón, el Segundo Imperio Mexicano 1863-1867, la Constitución que actualmente nos rige y la reforma en materia de derechos humanos. Empezamos con la Constitución de Bayona. Mis queridos amigos, tenemos aquí a Napoleón Bonaparte. Napoleón ya se encontraba como emperador en Francia y tenía conflictos, principal su principal enemigo de Francia siempre ha sido la Gran Bretaña. ¿Sale? Entonces, Napoleón tenía un conflicto marcado con, en este caso, compañeros, con la Gran Bretaña. ¿Ok? Y en este punto, pues nos encontramos con que la Gran Bretaña tenía muchos aliados en Europa. Lo que hizo Napoleón Bonaparte es, de alguna manera, pedir permiso a España y hacer un tratado para que España le permitiera el paso de tropas por su territorio para que ellos llegaran a Portugal. Como Portugal era aliado británico, pues querían invadir. Muy bien. En este momento, Napoleón Bonaparte hizo una alianza con un personaje que vamos a llamar con el nombre de Manuel Godoy. Manuel Godoy, compañeros, era eh, el secretario de la, del Reino de España, pero tenía muchos enemigos. Uno de sus enemigos era el heredero de la corona española. ¿Qué le ofreció Napoleón a Manuel Godoy? Que le iba a repartir parte de Portugal. Muy bien. Ok. Cuando Napoleón pasó por España, lo que pensaba Godoy era que solamente iba a estar de paso, pero no se iba a quedar. Pero ¿qué creen que hicieron los franceses? Pues se quedaron y de alguna manera, pues vieron la oportunidad de conquistar España, porque España representaba también la conquista de América. En este momento en España tenemos como rey a Carlos IV. ¿Sale? Inclusive tenemos un monumento de Carlos IV en México. ¿Saben dónde se ubica? Se ubica en el centro de la Ciudad de México y es una escultura que es la escultura del caballito. ¿Sale? Esa representa al rey Carlos IV de, de España. Aquí lo tenemos. Carlos IV tenía una rivalidad con su hijo, Fernando VII, ¿vale? No se encontraban, no se llevaban bien, tenían muchos problemas. Entonces, sabiendo de esta situación, Napoleón intervino en la política española. Eh, cuando Napoleón llegó, este conflicto entre los reyes de España ya había llevado a la abdicación de Carlos IV y era rey don Fernando VII. Napoleón los reúne a los dos en una ciudad llamada Bayona en Francia y en esa ciudad hace que abdique Fernando VII, regresa la corona a Carlos IV y después hace abdicar a Carlos IV. Y le ofrece la corona Napoleón a su hermano José Bonaparte. Él fue nombrado rey de España. Muy bien. Hasta acá vamos comprendiendo la historia. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok. Dice el preámbulo de la constitución de Bayona. En nombre de Dios Todopoderoso, don Joseph Napoleón, por la gracia de Dios, rey de las Españas y de sus Indias, habiendo oído a la Junta Nacional congregada en Bayona, de orden de nuestro muy caro, muy amado hermano Napoleón, emperador de los franceses, rey de Italia, protector de la Confederación del Rin, hemos decretado y decretamos la presente constitución para que guarde como ley fundamental de nuestros estados y como base de la nación. Bien, este es el preámbulo de la constitución de Bayona. En esa constitución, estos son algunos puntos que podemos destacar. Una mezcla del antiguo orden con un nuevo orden más liberal. Aquí no hay una soberanía nacional porque Napoleón impuso esta constitución al pueblo español. ¿A quién otorgó la monarquía? A su hermano José Bonaparte. ¿Sale? La división de poderes es, ir es irreal. Se conforma de la siguiente manera. Las cortes estamentales, el Senado, que era la familia de Napoleón, y el legislativo que era controlado por el rey hermano de Napoleón igualdad ante la ley abolición de los fueros y abolición de la tortura fueron de los derechos que se consagraron se hablaba de una libertad de culto aunque se mencionó que la única y oficial era la católica apostólica y romana bien por ejemplo Hemos aprendido mal la historia de México y cuando nosotros escuchamos el grito de dolores, ¿qué se nos viene a la mente, compañeros? ¿Qué pensamos? ¿Contra quién, contra quién pensamos que se está alzando este grito? ¿En contra de quién? A ver. Lo que es lo que estaban convocando, compañeros, era rebelarse pero en contra de ese rey que había sido impuesto por los franceses, ¿sale? Decían que era un rey espurio, que, esa, que era un rey que no tenía super, que no tenía pues de alguna manera la potestad de reinar España y sus colonias. Inclusive eh, no crean que gritó viva México Hidalgo, ¿eh? No crean que gritó este viva la independencia. No, el cura Hidalgo gritó a favor de la familia de los Borbones, que eran la casa real en España, ¿Sale? Y gritó a favor de Don Fernando vii, rey de España. Ese fue el grito de dolores, no en oposición a la familia real de España, sino en oposición al rey que fue impuesto por los franceses. Ese fue el grito. ¿Muy bien? Ok. Muchos españoles no estuvieron de acuerdo con el tema de que hubiera un rey extranjero. Y entonces... La mayor parte de ellos eh, se estableció en la ciudad de Cádiz, en España. A ver si encuentro aquí, por ejemplo, un mapa de España y vamos a ver Cádiz. Ahí voy. ¿eh? Ok, a ver si por acá en este mapa viene. Bueno, está muy pequeño, a ver si aquí lo veo. Ok, a ver si por acá lo podemos ver. Muy bien, no creo que se alcance a ver el todo, pero bueno, a ver. Ahí va. Francia prácticamente tenía en control de todo el reino, con excepción de esta ciudad que tenemos aquí, la ciudad de Cádiz. Muy bien. Cádiz era un puerto muy importante porque era una vía de comunicación que se tenía para llegar a América. Ahí estaban los que estaban en contra de esas autoridades en Francia, esas autoridades francesas. En la ciudad de Cádiz tenemos la conformación de españoles liberales de todo el reino y también de América, de las Filipinas, de las Canarias. Etcétera, etcétera. Todo lo que en su momento tenía el reino español, ahí teníamos a mucha gente conformada, inclusive hubo diputados también de este lado del mundo que se conformaron en las Cortes de Cádiz. En estas Cortes de Cádiz, de alguna manera, se reconoce como rey legítimo a Don Fernando VII. ¿Sale? Él es el verdadero rey. España, en este momento, esta era su poder. Este, te, este era el control político que tenía España. No solamente en América, sino también en África y también, por supuesto, en Asia con las Filipinas. La constitución de Cádiz establece lo siguiente. Muy bien. Dice, habla de un ejército nacional y habla de la conformación de un servicio militar. Habla de la educación primaria obligatoria. Habla de que los bienes que tenga el clero que no sean para su función religiosa, los vamos a desamortizar. Los vamos a vender y de sus recursos va a ingresar para el Estado. Terminan los gremios y las aduanas dentro del reino. No va a haber impuestos en el tema de mercancías en el reino. Se fomenta el comercio y la única religión que se admitía era la católica, apostólica y romana termina el diezmo, porque era una obligación dar un diezmo a la iglesia, aquí va a darse fin y también damos fin al Tribunal de la Santa Inquisición. Si son de la Ciudad de México, en la sede del Tribunal de la Santa Inquisición es lo que hoy es el Museo de Medicina en la Plaza de Santo Domingo. ¿Sale? La soberanía nacional por primera vez se menciona que reside en el pueblo. Se va a constituir una monarquía constitucional que va a tener el rey. El poder se dividía, se dividía de la siguiente manera. El ejecutivo era el rey, acompañado de un secretario. El legislativo en las cortes que eran convocadas por el pueblo y el judicial en los tribunales. Se hace una declaración de derechos como igualdad ante la ley. Libertad de imprenta y derecho a la <ríe> propiedad. <ríe> Vamos bien, compañeros. ¿Sí? Muy bien. Bueno, sí, de este lado del mundo también nosotros teníamos proyectos constitucionales. Uno de ellos es de Ignacio López Rayón, en la ciudad de Zitácua. Estos elementos constitucionales de López Rayón fue un primer antecedente en la cual se hablaba de la libertad de la América septentrional. esa era, esta era la denominación que en su momento iba a tener la independencia de este, esta parte del territorio que se iba a liberar. Los principales puntos que se analizan en los elementos constitucionales de López Rayón son los siguientes. Vamos a ver que el poder ejecutivo iba a residir en una persona llamada protector nacional. La soberanía reside en el Supremo Congreso Nacional que va a ser convocado por el pueblo. ¿Ok? El ejercicio de la soberanía, decía López Rayón. Buscan la independencia y la felicidad de esta nación. La única religión que iba a ser admitida era la Católica Apostólica y Romana. Ya se hablaba de una independencia del reino de España. Pero este ejercicio de la soberanía se le iba a dar a el rey de España, Fernando VII. Sale es decir. Eh, Fernando iba a ser rey de España, pero también rey de la América septentrional. ¿Ok? Me, en este caso, la América septentrional iba a tener una organización, pues en este caso, en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Termina la esclavitud y la diferencia entre castas se reconocen derechos civiles para el pueblo, se organiza militarmente a México y se establece como fecha nacional el 16 de septiembre del año del el 16 de septiembre que es el momento en la cual el cura Hidalgo dio el grito de Dolores. Este fue el proyecto constitucional de López Rayón si alguien no estuvo del todo de acuerdo con este proyecto, es el siervo de la nación. En este momento tenemos a eh, José María Morelos y Pavón, el siervo de la patria. Vamos a hablar del proyecto constitucional, compañeros, de eh, Apatzingán, 1814. Este se le llamó Proyecto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Muy bien. En este proyecto, estos son algunos puntos que nosotros vamos a destacar. La única religión reconocida y aceptada por el Estado es la católica y apostólica y romana. Hablamos que la facultad de dictar leyes, la facultad de establecer la forma de gobierno que más le convenga a la sociedad, eso es la soberanía. ¿Y en quién reside la soberanía? Dice que en el pueblo. Y que en esa representación nacional, el pueblo va a elegir a sus diputados para que ellos los representen. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Sí. México en ese momento iba a estar conformada, bueno, nuestra patria se iba a denominar la América Mexicana. La América Mexicana, esto era la extensión territorial que conformaba. ¿Sale? México, Puebla, Tlaxcala. Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatencas, Durango, Sonora, Coahuila y el Nuevo Reino de León. Esto era lo que se hablaba sobre la América Mexicana. A ver si encuentro un mapa sobre la América Mexicana. A ver, ahí voy. ¿eh? Bueno, como tal creo que no tenemos ahí un mapa que representara más o menos la idea de eh, de nuestro ilustre José María Morelos y pablo No, no lo tenemos, pero bueno, más o menos, mis estimados amigos, es para que tengamos una noción de cuál era la conformación de nuestro territorio. Tres poderes en los cuales nunca podía residir el poder en una sola persona, ni en una sola corporación. Ejecutivo, legislativo y judicial. Son ciudadanos de América, en este caso la América Mexicana, todos los nacidos en ella. Y decimos, todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpable. Esto es un precedente de la presunción de inocencia. Y se hablaba del tema de igualdad ante la ley. Meses después, Morelos es detenido y es fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Prácticamente después de que Morelos fue fusilado, el movimiento de independencia se mantuvo en calma. No hubo grandes movimientos. Sin embargo, aquí empezó a surgir la figura de un personaje del ejército realista llamado Agustín de Iturbide. Iturbide fue convocado por el virrey de la Nueva España para que combatiera a los últimos grupos rebeldes. ¿Quiénes conformaban estos últimos grupos rebeldes? Tenemos a dos personajes muy importantes. Tenemos a un personaje que es Guadalupe Victoria. ¿Sale? Aquí está. Y tenemos a otro personaje que en este caso vamos a hablar. A ver si ustedes recuerdan de quién voy a mencionar, compañeros. Vamos a hablar de Don. Vicente Guerrero, ¿sale? Eran los últimos que estaban todavía combatiendo por la independencia. Ya no había más, pero ¿qué creen que le pasó por la mente a don Agustín de Iturbide? Iturbide entendió que ya era el momento que México tuviese su independencia. Sin la proyección de Iturbide, compañeros, esto no se hubiera logrado. Bueno, al menos en ese tiempo, ¿vale? Es decir, quien realmente ya conformó la independencia de México fue don Agustín de Iturbide. Tan es así que en lugar de combatir a estos insurgentes, ¿vale? Que ya no tenían fuerza, ¿eh? Esa es una realidad. Ya no tenían fuerza. Lo que hizo Iturbide es hacer alianza con ellos y entonces tenemos un cuadro muy representativo que hace alusión a lo siguiente. Ahí va. El abrazo de Acatempa. En este momento vamos a ver nosotros cómo se conforma el ejército de las tres garantías. ¿Sí? Guerrero le dice a sus soldados, este hombre combatió en contra de nosotros durante mucho tiempo y hoy hace una alianza para darle la libertad a nuestra patria. Viva Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide reconoce la fortaleza de Vicente Guerrero y el ejército realista que él, conforma, que él era líder en ese momento de una facción de este ejército, victoria también a Vicente Guerrero. Y en este momento se conforma lo que es el ejército de las tres garantías, ¿sale? O lo que también conocemos como el, tri, el ejército trigarante. Bandera de las tres garantías. ¿Saben qué representa esta bandera de las tres garantías, compañeros? Porque son las que dan origen a nuestros colores patrios. Blanco, la pureza de la Iglesia católica y apostólica y romana. Verde, el color de la Casa Real de España la familia de los Borbones. Rojo. La unión de mestizos, de españoles, de criollos, de mulatos, de indígenas, etcétera, etcétera, en esta patria que se estaba conformando. ¿Sí? En este momento, compañeros, se había redactado un documento que era la base de la independencia que buscaba México. Lo conocemos nosotros como los tratados de Córdoba. En estos tratados de Córdoba se hablaba de la independencia de México. En estos tratados de Córdoba, perdone, ahí voy. Muy bien. En estos tratados de Córdoba, mis queridos amigos, teníamos aquí un aspecto muy importante. ¿Sale? La corona de México se le ofrecía a don Fernando VII. ¿Ok? Y si Fernando VII no aceptaba la corona, se le ofrecía a su hermano Carlos. Y si tampoco él aceptaba... A cualquiera de los infantes de la Casa Real. Ok. La Corona de México. Bueno, esto sucedió en 1821. Nadie aceptó la corona. Provisionalmente iba a dirigir un directorio. Bien. Entonces, México para el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México y el día 28 de septiembre se firma un documento que es el acta de independencia del Imperio Mexicano. Esta acta a grosso modo señala lo siguiente. Ahí va. Dice Acta de independencia de el Imperio Mexicano, pronunciada por la Junta Soberana cong congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821. Dice, la nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz sale hoy de la opresión en la que ha vivido los esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable. Y un genio superior a la admiración y elogio por amor y gloria de su patria, principio de iguala, prosig prosiguió y llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Continuamos y dice lo siguiente. Ahí va. Restituida pues esta parte septentrión al ejército, cuántos derechos les concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra en libertad de constituirse de modo que más convenga su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a ser de tan uso de tan preciosos dones y declara solemnemente que por medio de la junta suprema del imperio que es nación soberana e independiente de la antigua españa con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de amistad estrecha en los términos que proscriben los, tra los tratados y que entablará relaciones amistosas con las demás potencias y cuantos actos puedan estar en posesiones de permitir las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases del Plan Iguala y Tratados de Córdoba, estableciendo sabiamente el primer ejército imperial de las tres garantías y sostendrá a todo trance y con sacrificio de haberes y vidas de sus individuos si fuera necesario. Esta solemne declaración hecha en el imperio a 28 de septiembre de 1821 primero de la independencia de México. ¿Sale? No tuvimos un rey. Esperamos que la casa de los Borbones nos señalaron rey. Lógico que no lo aceptaron. Y para, el, para 1822, la corona se le ofreció a don Agustín de Iturbide. Dicen que él impuso esto. La realidad es que no. Tenía más poder como cónsul que como emperador. Un día, el pueblo saliendo de misa, una muchedumbre acudió a la casa de Turbide que se encuentra muy cerca, se encontraba muy cerca de lo que era la, la catedral metropolitana, y en este momento hacen vítores a favor de Don. Don, este, en este caso, a favor de Don Agustín I, emperador de México. El reglamento del Imperio Mexicano nos dice lo siguiente: algunos artículos, como por ejemplo el artículo quinto, la nación mexicana es libre, independiente y soberana, reconoce iguales derechos a los, en los, que, a los demás que habitan el globo. Y el gobierno es una monarquía constitucional representativa, hereditaria, con el nombre de imperio mexicano. Dice, es uno indivisible porque se rige por las mismas leyes en toda la extensión del territorio, para la paz y la armonía de todos sus miembros que mutuamente deben auxiliarse a fin de conspirar a una felicidad común son mexicanos de, sin distinción de origen todos los habitantes del imperio que en consecuencia al glorioso grito de iguala han reconocido la independencia y los extranjeros que vinieren en lo sucesivo desde que tengan conocimiento y aprobación se presenten al ayuntamiento del pueblo que el donde elijan residencia y juren fidelidad al emperador y a las leyes de méxico ¿Sale? Dice el artículo número 9. El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación de la tranquilidad y prosperidad del Estado y de sus individuos, que garanticen libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal, exigiendo el cumplimiento de sus deberes recíprocos. Artículo 11. La libertad personal es igualmente respetada nadie puede ser preso ni arrestado si no conforme a lo que establece la ley anterior de los casos señalados en este reglamento. Artículo 23 nos dice, el sistema del gobierno político del imperio se compone de un poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos la conformación del Imperio <laughs> mexicano solamente tuvo vigencia un año 1822 1823 y Turbide es desterrado y bueno para octubre de 1824 se conforma otro congreso Constituyente donde se conformó en una iglesia que se encontraba muy cerca del centro de la ciudad para ser muy específicos en la actualidad atrás del Palacio Nacional. Hoy, sede de un museo que se llama Museo de las Constituciones. Muy bien, ahí lo tenemos. En este momento, compañeros, vamos a encontrar nosotros la, el primer antecedente de un federalismo en nuestra patria. Ahí tenemos un personaje histórico que es don Fray Servando Teresa de Mier. ¿Por qué lo menciono? Porque fíjense que para 1824. Fray Servando Teresa de Mier hizo un comentario. Dice que él veía que si México se conformaba como un federalismo, poco a poco su territorio se iba a disgregar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, les voy a poner: este es México para 1824. Ya vemos la extensión territorial que abarca, ¿verdad? Ok. Ahora les presento México en 1821. Ok. Vean la extensión que abarca nuestro país. ¿Sale? Ahí voy. ¿Se dan cuenta, compañeros? Ok. Cuando México constituye la federación, los que se separaron para ya no más volverse a integrar son todas las provincias de Centroamérica. O sea, prácticamente para 1824, estas deciden ya no más estar en México. Y Fray Servando Teresa de Mier dijo que en los próximos años, otras, otros estados se iban a disgregar. 1835, 1836. Texas se separa. 1842, 1847. La guerra con Estados Unidos en la cual perdemos. Más de la mitad del territorio nacional. Tenía mucha razón don Fray Servando Teresa de Mier, y en esta constitución se plantea lo siguiente: ahí les da puntos importantes. México se conformaba de 20 estados, cuatro territorios y un distrito federal, que era la capital del país. Dependencia federal, fiscal y militar. Aquí tenemos lo siguiente. A ver, les voy a comentar esto. Vean el gobierno federal. A lo mejor aquí me lo van a entender con unas imágenes. Esta imagen representa el gobierno federal y esta otra imagen representa el gobierno de los estados. ¿Qué diferencia ven, compañeros? ¿Quién tenía una mayor representación, una mayor fuerza? Los... ¿Estados? los estados. Tenemos un gobierno federal sumamente débil, sumamente sometido a la voluntad de los estados. Y esto no podía llevar a buen puerto, ¿verdad? Definitivamente. ¿sí? Se hablaba de una conservación de la integridad de nuestro territorio. El poder legislativo, aparte de que un gobierno federal débil, el poder legislativo por encima del poder ejecutivo. Poder ejecutivo débil, poder ejecutivo sometido al poder legislativo. ¿Sale? Se defendía la soberanía de los estados, no del poder ejecutivo federal. ¿Muy bien? Ok, ahí teníamos ya problemas. En esta constitución no se reconoció derechos del ciudadano. Había garantías, pero no se señalaba cómo hacerlas efectivas. Como ya les señalé, el gobierno federal débil e ineficaz. Y además una cuestión. Imagínense lo siguiente, les pongo un caso. Ahí va. Fíjense, tenemos a este que era el candidato para presidente y este era su rival político. ¿Sale? Cuando ganaba la elección uno de ellos, este se convertía en el presidente y este se convertía en el vicepresidente. Entonces la pregunta es Normalmente había pugna entre los dos, ¿sale? Y siempre iban a estar del chongo durante todo el momento. Siempre. No había estabilidad política. Y muchas veces nos encontramos, pues, gente muy ambiciosa. Esa era la realidad de nuestro país. Había una inestabilidad. Muchas provincias declaran su independencia. Entre ellas tenemos también una provincia que después se volvió a integrar a nuestro país. ¿A quién me estoy refiriendo, compañeros? Bueno, ahí va. Entonces, reiteramos, por favor. Aquí tenemos nuestro territorio. Como ya mencionamos, se separa. Centroamérica, después la independencia de Texas, la, independ bueno, la, la, la guerra con los Estados Unidos, la pérdida de más de la mitad de, de nuestro territorio, y para 1840-1841, la península de Yucatán se separa del territorio nacional. ¿Sale? Se declara independencia. Poco a poco, al ver toda esta crisis, los conservadores empiezan a tomar más poder, empiezan a tomar fuerza en el Congreso. No había como tal una identidad nacional, había más un regionalismo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, los conservadores empiezan a tomar fuerza. Y bueno, aquí vemos un mapa, compañeros, de México en el año de 1824. Ya vemos todo lo que abarca nuestra superficie, ¿verdad? Tenemos el territorio de las Californias, Nuevo México, Texas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, eh, lo que es Querétaro el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Colima, Oaxaca, eh, Veracruz, eh, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Ahí estaba la conformación de nuestro territorio para 1824. 1835, 1836, los conservadores empiezan a tomar más fuerza y para 1836, compañeros conforman lo que es en este momento el, el, el supremo poder, el poder que se iba a conformar. Aquí tenemos un personaje que es Antonio López de Santana, quien empezó a tomar mucho protagonismo desde, eh, desde que en su momento tuvo una intervención muy importante en el derrocamiento de Agustín de Iturbide con el plan de Casamata. Ahí está. Aquí tenemos, compañeros, a don, eh, este personaje tan infame para nuestra historia, don Antonio López de Santana, que se hacía llamar su Alteza Serenísima, que tenía un control muy político, muy importante. Él era como nuestros políticos actuales, ¿eh? Él era un verdadero camaleón. Cuando no era conservador, era liberal. Cuando no era liberal, radical, era libera, liberal moderado. Él estaba a lo que en su momento le conviniera. Esa era su realidad. Así trabajaba este señor. Y bueno, las leyes constitucionales de 1836 contemplaban lo siguiente. Ahí va. Primera ley hablaba de los derechos de los ciudadanos. ¿Sale? Para ser ciudadano tenían que teníamos que tener 21 años cumplidos. Y además se hablaba de una renta anual. Si no se tenía esa renta anual, compañeros, pues no éramos ciudadanos. Y aparte, solamente era, decía en su momento, para varones con 21 años cumplidos y con una determinada renta anual para ser ciudadano. ¿Vamos bien, compañeros? Segunda ley, supremo poder conservador. Bueno, ya nosotros sabemos que la clasificación tradicional de nuestra división de poderes se encuentra de la siguiente manera. División de poderes. Muy bien. Aquí tenemos al ejecutivo, ¿vale? Aquí tenemos al legislativo y aquí tenemos al judicial. En ese momento había un poder que vigilaba, que revisaba que estos cumplieran con su función. Este poder se llamaba Supremo Poder de la Constitución. Pero conservador, perdón. Conservador de la Constitución. Muy bien. Su función era dejar sin efectos los actos del Ejecutivo Legislativo y Judicial que fueran contrarios a la constitución. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Ok. Sí, sí. Muy bien. Eh, este poder no tenía responsabilidad frente a nadie. Decía que su única responsabilidad era frente a Dios, nada más. Era a quien le tenía que rendir informes. Así funcionaba el Supremo Poder Conservador. Después tenemos una tercera ley que hablaba del Congreso de Diputados y Senadores. Si no más recuerdo, los diputados tenían que tener 21 años cumplidos y también una renta anual. Y los senadores... 30 años cumplidos y también una renta anual. ¿Sale? El mecanismo para elegir al presidente era por voto indirecto, muy similar a lo que hoy tiene Estados Unidos, es decir, en las llamadas ju juntas de parroquia, se tomaban misa. Estas juntas de parroquia elegían a los electores y estos electores a su vez elegían a un consejo electoral y este consejo electoral iba a elegir al presidente. ¿Se entiende compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Sí, profe. Ok, la organización del poder judicial. ¿Cómo se conformaba? De la siguiente manera. Ahí va. Poder judicial. Hablamos. Ahí, ahorita estoy doy voz Baraulio, ahí voy. De un de una Suprema Corte de Justicia de tribunales colegiados de circuito y de juzgados de distrito así se conformaba el poder judicial. Mi estimado Braulio te escuchamos por favor Profe buenos días, ¿Quién hacía las juntas la parroquiales? La ah, pues este, estaban conformadas en la ley y de alguna manera estas juntas parroquiales dependían de la organización administrativa recuerden, recuerden que antes las poblaciones se reunían en, fa en base a una parroquia. Si se fijan, las principales ciudades tienen como referencia a la parroquia. Ahí, pues, el párroco este, convocaba al pueblo y ahí, pues, de alguna manera tomaban misa y ahí elegían por conducto del propio párroco quienes eran los que iban a emitir el voto en esa comunidad. Era el propio párroco que los elegía. Pues, entre la gente, pues, más representativa del pueblo. Eso era lo, eso era lo importante, ¿no? varones con más de 21 años que tengan y que de alguna manera tengan una renta anual. Ese era el punto principal para elegir a las juntas parroquiales, Raúl. Gracias, profe. Muy bien. Diana, te escuchamos, por favor. Disculpe, ¿entonces las juntas parroquiales quiere decir que la religión era como la más predominante? Pues era totalmente predominante, o sea, totalmente tenían una influencia fundamental. Pues ellos de alguna manera decían: pues, a qué hora era el candidato que había que elegir, ¿no? Ok. Sí. Yes. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Sí. Div División Territorial de México. Aquí, eh, aquí es donde se da origen a lo que conocemos como las provincias. Es incorrecto hablar de provincia en el interior de la república, porque no somos, una rep no somos una república centralista, somos una república federal. Pero en este momento que si sí hubo un centralismo, entonces, ahora sí, había una ter división territorial en provincia. ¿Sale? Muy bien. Bueno, la séptima ley hablaron de las facultades que tiene el Congreso para reformar a la Constitución. Esto fue... El antecedente de este, estas siete leyes constitucionales, 1835-1836. Estas leyes prácticamente estuvieron vigentes de 1835, ¿sale? A 1847. Tuvo, tuvieron una reforma muy importante en 1842. Para 1847 esa disposición dejó de tener vigencia y en 1847 el acta de reformas restableció la vigencia de la constitución de 1824. Pero bueno, lamentablemente en todos estos años que pasaron aquí, México tuvo grandes pérdidas, grandes pérdidas de nuestro territorio. ¿Sale? Seguimos con las bases orgánicas de 1842, 43, perdón. ¿Saben, ¿saben cuál fue el cambio más importante que tuvieron estas bases orgánicas, mis queridos compañeros? El cambio más importante es que desapareció el Supremo Poder Conservador. Esa es la principal eh, eh, situación que podemos destacar aquí, compañeros. Es la principal diferencia. ¿Sale? Bueno, de 1843 a 1847, México tuvo una guerra con estados. Unidos. ¿Sale? Y en esta guerra que tuvimos con Estados Unidos, pues de alguna manera conllevó a que los Estados Unidos nos, nos hicieron firmar un tratado en el cual nosotros perdíamos más de la mitad de territorio. Este tratado se le conoce con el nombre de Guadalupe Hidalgo. Y entonces México. Pierde más de la mitad del territorio nacional por los Estados Unidos. Cuando, cuando era niño y en la actualidad, compañeros, no sé por qué, pero esta parte de la historia siempre buscaba brincármela. Me dolía mucho, a mí me dolía mucho. Me, no sé, no, no me gustaba, me sentía como, como no sé, me, me, me causaba cierto, cierta situación de enojo. Era una situación difícil para nuestra patria, ¿verdad? México para 1847 ya había perdido más de la mitad de su territorio. De impotencia, que, ¿no? Pues sí, es impotencia, compañeros, sí, eso es una realidad. Eh, y aunque dice La Suave Patria, que sí. eh, dice ese poema de, de, ay, ¿cómo se llama este, pues, este, este autor? de No, Ramos Arizpe no, es este. Ajá. bueno nos dice que nuestro, nuestra patria su territorio es tan grande que el ferrocarril recorre su territorio como como un ferrocarril dentro de una juguetería ¿verdad? porque Muy sigue bien. siendo tan grande nuestro territorio. Estimados amigos 1847 se retoma la vigencia de la constitución de 1824 México perdió más de la mitad de su territorio y en, este, y en esta recuperación de la constitución del 24, tenemos un voto particular de un diputado jalisciense llamado don Mariano Otero, que crea una figura que se llama juicio de amparo para 1847. Entonces, ¿queda claro qué pasó en las actas de reforma? Terminamos con la constitución del 36 y regresa la constitución del 24, retomando su vigencia. Pero recuerden, en este punto México pasó de esto. ¿Sale? Ahí va. Muy bien. Aquí está, compañeros. A lo mejor es una cuestión que, pues de alguna manera nos dice todo lo que perdimos, ¿verdad? Ya vimos que Centroamérica se separó para 1824. ¿Vale? ¿Saben cómo perdimos nosotros Belice? ¿Saben cómo lo perdimos o no lo saben? Bueno, nuestros no. nuestros peleles gobernantes en ese momento, don Antonio López de Santana, permitió que corsarios ingreses Explo este, Explotarán unos árboles de madera para construcción de sus barcos. Ok, pasen a mi territorio y pues ahí explota esa madera. No hay problema. ¿Qué creen que hicieron los ingleses después? ¿Se quisieron ir? Ya no. Pues no, no se quisieron ir y formaron lo que se conoció como la Honduras Británica. ¿Sale? Y bueno, también perdimos todo lo que es Centroamérica. Y bueno, ya vimos la separación de Texas, ya vimos la anexión de los Estados Unidos de Arizona, Nuevo México y la celebración de los tratados Guadalupe Hidalgo. Y todavía no conforme el PLL de Antonio López de Santana, para 1855 vendió la mesilla. Es decir, si tenemos a alguna persona que debemos repudiar, es Antonio López de Santana. Traidor, ¿no? Sí, traidor, y aparte, un tipo que todavía dice: si hay una obra que se llama Su Alteza Serenísima, que, di, que, que de alguna manera son cartas que escribió Antonio López Santana, pues que se dice que sí es el único responsable, que mucha gente en México se benefició de su mandato, y que no, él no es el único responsable de todo esto que ocurrió. Pero bueno, compañeros. Braulio, te escuchamos, por favor. Oiga, profe, ¿y entonces en qué momento fue cuando México se quedó con la deuda gracias a Antonio López de Santana? Bueno, es de que la deuda, fíjese que México eh, no ha sido hasta autosuficiente durante mucho tiempo de nuestra historia. Y entonces México siempre ha pedido, bueno, bueno, fíjense que no sé si sea un tema de autosuficiencia o también sea un tema de corrupción de nuestra clase política, ¿eh? Que a lo largo de la historia. Vamos a ver cómo México ha, perdi, ha pedido créditos con otras potencias, ¿eh? Las ha pedido. Y, y no hemos terminado de pagarlos y entonces son intereses, 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 intereses que seguimos teniendo con muchas naciones derivados de estos créditos que México ha solicitado. El endeudamiento, ¿verdad? Normalmente todo que usted sí, a un endeudamiento, es decir, ¿hubo, hubo una crisis sanitaria, Pedimos un crédito, ¿verdad? Hubo una cuestión de una rebelión, pedimos un crédito. Hay una situación de un sismo, pedimos un crédito. Entonces, para todo México pedía créditos y esto implica la deuda externa que tenemos como nación. Y de alguna manera, pues, tenemos que cubrirla, ¿verdad? Y una deuda externa nos conllevó a un tema de intervención que vamos a hablar un poco más adelante. Mi estimada Guadalupe, te escuchamos, por favor. Aparte de la mala corrupción, ¿es la mala administración, señor? También, por supuesto, la corrupción, la mala administración, la devaluación de la moneda, la cuestión de que no hemos tenido políticos comprometidos. Esa es una realidad. Esa es una realidad. ¿Sale? Y bueno, mis queridos amigos, ahora llegamos a un punto de la historia en la cual pues empezamos a tener liberales destacados, ¿vale? Aquí tenemos a don Benito Juárez García, tenemos a este cuate que era Sebastián Lerdo de Tejada, a este cuate que si no más recuerdo, ay, era, no sé si José, si José María Iglesias, tenemos al nigromante Ignacio Manuel Altamirano, tenemos a Como Ford, tenemos a bueno, otro personaje también de liberalismo importante de México. Pero bueno, este constituyente de 1857 fue un constituyente laico. De alguna manera empezó a hablar de una ideología liberal para 1857 en el Congreso Constituyente. Fue jurada el 5 de febrero de 1857 y estableció garantías individuales. ¿Saben por qué se juró el 5 de febrero? Y tiene un propósito masónico. ¿Cuál es el punto? Como era una constitución liberal y se iba a hablar de una separación de iglesia y estado, el 5 de febrero era la conmemoración nacional a San Felipe de Jesús primer santo mexicano. Entonces se conmemoraba siempre el 5 de febrero. Para que esta conmemoración religiosa quedara superada, en esa misma fecha se promulgó la constitución de 1857. O sea, ¿cuál es el punto de partida de esto, compañeros? ¿Qué es lo importante que tenemos que destacar aquí? ¿Ustedes creen que tiene un propósito que se hubiese firmado en esa fecha? Que ¿Es fuera laica. Ajá, y aparte decir que las autoridades civiles se encuentran por encima de qué? De la iglesia. De la iglesia. ¿Sale? Y te lo pongo en la misma fecha para decirte que el Estado es más que la iglesia. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, esta constitución. Constaba de ocho títulos y ciento veintiocho artículos. Se establece una separación entre el Estado y la, y la Iglesia y se habla de una libertad de culto. México se dividió en veinticinco estados y en un en el territorio del Distrito Federal que era la capital de nuestro país. Esta constitución en alguno de sus artículos establecía lo siguiente. Ay, voy, ¿eh? Muy bien. Decía artículo número 7, libertad de expresión. Artículo 10, la libertad de portación de armas con los permisos correspondientes. Prohibición de títulos nobiliarios, artículo 12. Prohibición de fueros. ¿Sale? Para personas o instituciones especiales, artículo 3. Si cometes un delito, vas a ser juzgado por las autoridades. Artículo 22. Prohibición de penas de mutilación, asontes, tormentos, etcétera, etcétera. Artículo 23. Queda prohibida la pena de muerte, pero va a mantenerse para los traidores a la patria, los salteadores de caminos, los incendiarios, los parricidas y los homicidas con agravantes de alevosía, premeditación y ventaja. ¿Traición a la patria? Pues no, no, no era muy claro en qué consistía, ¿verdad? Pero bueno, salteadores de camino, pues ya sabemos, ¿verdad? Se encontraban en los caminos y esto hacía inseguro transitar por todo el territorio nacional. Los incendiarios, sí está claro, ¿verdad? Aquellos que cometían incendios. Los parricidas son los que privaban de la vida a sus progenitores, o los progenitores a sus hijos, ¿sale? Y los homicidas con agravantes y atenuantes. Así también como fueros, delitos del fuero militar, y la piratería era castigada con la muerte. Bien. Si siguiera vigente. ¿no? Sí, ¿verdad? <laughs> Seguimos también con la inviolabilidad de la propiedad, ¿sale? Del domicilio, y además también se señaló. Oye, ¿qué va a Cuidado, cuidado, micrófono, por favor. También se estableció lo siguiente, compañeros: que las corporaciones de la iglesia y las corporaciones civiles no podían adquirir más terrenos que los que fueran necesarios para la actividad que desempeñaban. Esto es lo que se establecía en la ley Lerdo. ¿Se entiende? A ver, iglesia. Ya no puedes tener más propiedades que las que necesitas para tu función eclesiástica. Muy bien. Definición de la nacionalidad mexicana por nacimiento y por naturalización, las obligaciones de los mexicanos, prerrogativas que tenemos como ciudadanos, nuestras obligaciones y que la soberanía nacional reside directamente del pueblo que es el soberano. ¿Vale? Artículo número 40. ¿Qué nos dice? México se constituye en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos. Ya platicamos que la república reside en el pueblo. Representativa, porque a través de nuestros representantes eh, van a gobernar por el pueblo. Demanan del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Democrática, porque nosotros los elegimos a través de nuestro voto, y la federal, ya lo mencionamos en qué consiste. La división de poderes en un poder ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente de la República iba a ser elegido a través de un sufragio indirecto en primer grado y escrutinio secreto como en Estados Unidos se elegía un un colegio electoral para la elección del presidente. Se hablaba de los requisitos para ser presidente, se prohibían las alcabalas y las aduanas internas, solamente iban a subsistir a nivel federal y se habló de la inviolabilidad de la Constitución. Esto es lo que contenía esa Constitución de 1857. Así se conformaba Así se encontraba conformado nuestro territorio en 1857. ¿Sale? Ahí está. El Distrito Federal, que es la sede de los poderes de la Unión y capital de nuestro país. Tenemos un territorio federal, el territorio de la Baja California. No era un estado, era nada más un territorio. Tenemos Sonora, Chihuahua. Nuevo León y Coahuila, que era un solo estado, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, apenas había nacido el, el en este caso el estado de Aguascalientes, que se separó de, de Zacatecas. Tenemos también, en este caso, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, eh, Durango, eh, el estado de México, Tlaxcala. Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán conformaba un solo territorio. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Bueno. México tuvo una eh, hubo muchas guerras desde su independencia. Muchas de estas guerras eran internas entre dos grupos, entre los llamados liberales contra los conservadores. Siempre hubo esta, pues esta batalla, esta guerra entre liberales y conservadores. Nada más aquí vale la pena destacar algo, compañeros. Cuando triunfan los liberales, de alguna manera, los conservadores del todo no estuvieron de acuerdo. Los conservadores fueron a Europa. Y en Europa, de alguna manera, se reunieron con un personaje llamado Napoleón III. Napoleón III era emperador de Francia y lo que hizo este personaje, de alguna manera, pues vio la posibilidad de que Francia tuviera una gran influencia en México. ¿Sale? En aquellos años, México, por conducto del presidente Juárez, al encontrarse en crisis económica, dijo, pues debo, no niego, pago, no tengo. No tenemos dinero en México para cubrir la deuda externa. A mis acreedores les digo, que voy a suspender la deuda hasta, tenga, hasta que tenga la capacidad económica para poder pagarles. En este momento tenemos aquí, por ejemplo, la etapa del, del Imperio Mexicano por Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Vamos a mencionar. Entonces estamos en este periodo. México suspende la deuda con sus principales acreedores que era la Gran Bretaña, Francia, y España. En este punto, al suspender la deuda, ellos deciden venir a nuestro territorio y bueno, para ver qué pasa, vienen con ejército Reino Unido, Francia y España. México celebra con estas naciones un tratado que se denomina tratados de la soledad. ¿Sale? en la ciudad de Veracruz, en donde se pactó el pago de la deuda. Quien no estaba convencido porque ya tenía un propósito de invasión fue Francia. Y entonces Napoleón III decide que su ejército se quede en México. Bien, entonces empieza esta segunda intervención francesa en la cual pues ganan varios territorios. Muy bien, varios territorios. Y aprovecharon un momento histórico. ¿Saben qué pasaba en Estados Unidos en estos años? Ellos tenían una guerra civil. Entonces, lo que menos se preocupaban era lo que pasaba con México. Ellos tenían una guerra civil y Francia se aprovechó de esto. Algunas batallas también se ganaron, ¿eh? Pero la más significativa fue la del 5 de mayo de 1863. Las armas nacionales se cubrieron de gloria en esa batalla de Puebla. ¿Sale? Se ganó una batalla, pero tristemente, compañeros, se perdió la guerra. También hubo otra batalla importante que perdieron los franceses y principalmente una de sus legiones llamada la legión francesa esa batalla se llamó en el pueblo de Veracruz llamado Camarón esa batalla la recordó tanto la legión francesa la legión extranjera que cuando conquistaron una nación en África en honor a esa batalla uno de esos países tomó nombre de Camerún recordando la batalla que perdieron en México con en el pueblo de Camarón en Veracruz. Bien, bueno, como se perdió la guerra, compañeros, de alguna manera, eh, Maximiliano de Habsburgo fue convencido de que iba a ser amado y que iba a ser bien recibido para conformar aquí un segundo imperio. Napole este Maximiliano no fue un mal hombre, fue un hombre muy liberal. Inclusive trajo consigo muchas buenas ideas. Inclusive tenía propósitos honestos para esta patria. Sí, eso fue una realidad. Maximiliano continuó con las leyes de reforma. Maximiliano continuó con la constitución de 1857. Maximiliano, de alguna manera, tuvo un propósito de un buen gobierno. Y la primera mujer que, go que ha gobernado nuestro país. Se llama Carlota de Bélgica, porque muchas veces Maximiliano se iba y dejaba a Carlota encargada de despacho y era la que daba las instrucciones. ¿Sale? Bueno, compañeros, para 1867, pues ya Francia dejó de apoyar a, el, a Maximiliano, Maximiliano se refugió en la ciudad de Querétaro. Y para 1867 en el Cerro de las Campanas, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía, fue fusilado. Algunos dicen que Maximiliano no fue fusilado en el Cerro de las Campanas porque al igual que Juárez era hermano masón grado 33. Se le perdona la vida y dicen que juró nunca más revelar su identidad. Meses después de 1867, en la ciudad de San Salvador, en, la, en el estado de, Sal, de El Salvador, llegó un personaje barbado, de origen austriaco, con un perfecto alemán y hablando un perfecto español, descalzo, con las mismas características de Maximiliano de Habsburgo, llamado Justo Armas. Y entonces dicen que Maximiliano no murió en el Cerro de las Campanas. Sino vivió en El Salvador con el nombre de Justo Armas. Pero bueno, esto es un poco de lo que se cuentan dentro de las logias masónicas. Vuelve a tomar el poder Don Benito Juárez García y se da lo que se conoce con el nombre de la República Restaurada. Estimados amigos, y bueno, después de esto, ahora sí, vamos a entrar que Juárez muere para el 19 de julio de 1872 y bueno eh, Juárez pues si, hubiese, pues si hubiese querido permanece mucho tiempo en el poder porque Juárez también se estableció mucho tiempo en el poder y para eh, en este momento su sucesor eh, fue su secretario de gobernación llamado Don Sebastián Lerdo de Tejada. Quien se opuso a Lerdo de Tejada fue un héroe del 5 de mayo, oriundo de Oaxaca. Su nombre, ¿cómo creen que se llamaba? ¿Quién era? ¿Quién? Porfirio Díaz Mori. Participó en elección con Lerdo de Tejada en 1872. Perdo, perdió y Lerdo de Tejada quedó como presidente. Vuelve a competir en la elección de 1876 y Lerdo de Tejada vuelve a ganar. Se opone don Porfirio Díaz y lanza el plan de Tuxtepec en la cual desconoce. Alerdo de Tejada. En Tuxtepec hay una frase que lanzó. Sufragio efectivo, no reelección. Decía Díaz que nadie se tenía que permanecer de forma perpetua en el poder. Tan luego como llegó el general Díaz al poder, esto se le olvidó. Y Díaz llega al poder. El 6 de diciembre de 1876, donde prácticamente permaneció hasta el 25 de mayo del año de 1911. ¿Se dan cuenta cómo los rasgos de día fueron cambiando, compañeros? ¿Se dan cuenta cómo se empezó a hacer un poco más europeo? Se maquillaba, y entonces lo que quería es aparentar. No, no tanto rasgos indígenas, sino de naturaleza europea. Su frase de Díaz fue mucha administración, poca política. Díaz tuvo un control político de las instituciones en México y hay que decirlo, hubo un crecimiento económico significativo. México era un país rural, se empezó a urbanizar. La principal de las de, la principal edificios, la belleza de las ciudades de México, no datan de la colonia, datan de tiempos de don Porfirio Díaz. Entonces, Díaz también comunicó el país a través de los ferrocarriles. Cuando Díaz llegó al poder, no había ninguna línea de ferrocarril. Díaz los conformó y el 90% de las vías que hoy tenemos en México datan de tiempos de Don Porfirio Díaz. ¿Y qué es el porfiriato? Vamos a verlo, compañeros. Continuamos. Atención, por favor. Porfirio Díaz es una de las figuras más polémicas y conocidas de la historia de México. Entre héroe y villano parece que aún después de muerto todo el tiempo anda causando conflictos. Que si fue bueno, que si fue malo, ese es el eterno debate. Porfirio Díaz gobernó durante 30 años entre 1877 y 1911. En un principio, Díaz tuvo el reto de unificar al país supo consolidarse como una figura nacional de autoridad y respeto y acabar con los múltiples levantamientos nacionales. Sí, a costa de usar la fuerza militar contra aquellos que no se subordinaron o se negaron a negociar. Pero hay que aceptar que eso trajo paz a México y permitió la construcción de un montón de industrias que trajeron algo de bonanza económica. Para unos pocos, porque la mayoría de la población se moría de hambre y trabajaban en condiciones infrahumanas. No necesariamente, el crecimiento de la vida económica del país dio origen a una clase media que antes antes no existía. Pero igual a ellos no se les permitía acceder a la política, eso solo era para los porfiristas. Por eso se fueron enojando poco a poco hasta la revolución. Pero gracias a eso, México se modernizó. Se instalaron las líneas telegráficas, se construyeron más ferrocarriles y se abrieron minas en todo el país. Eh. Cananea y Río Blanco, ¿te dicen algo? El porfiriato también fue un momento de bonanza artística y cultural. Se levantaron monumentos, teatros y se impulsó la educación científica. Eso sin contar la inauguración de la Universidad Nacional. Pero ese aspecto de progreso positivista no quita que la de Díaz fue una dictadura. Porfirio cambió las leyes para reelegirse una y otra vez. Incluso aumentó el periodo presidencial de cuatro a seis años. Todas las elecciones estaban arregladas. A veces ganaba incluso por unanimidad. A lo mejor todos los mexicanos lo querían, ¿no? Ah, pregúntale eso a los indios yaquis y mayas que combatió y exterminó durante su periodo. Porfirio Díaz fue un estadista que incluso logró en los primeros años el reconocimiento de Europa y los Estados Unidos después de años de guerras violentas. Sí, y luego los dejó apropiarse de las grandes empresas con un montón de inversión extranjera. Solo la necesaria. Díaz incluso nacionalizó los ferrocarriles. Se la pasaba haciendo Y no, si Porfirio Díaz es. Más ahí un güey, digo, que hizo cosas buenas, hizo cosas malas, pero pues todos somos humanos, ¿no? Ni Superman, ni Darth Vader, o sea, ni blanco y negro, hay que ver los tonos de grises, ¿no? Hay que bajarle más a que sea un ser humano como nosotros que se equivoca. Hay que bajarle la intensidad, o qué? ¿O cómo la ven? Tú eres el que dibuja, calla. Porque son cuatro. Oye, por fin los el que no tenía un brazo. Ese era el a Perdón. Bueno, y aquí vale la pena hacer un comentario, mis queridos amigos. Hasta qué punto eh, realmente Díaz fue muy importante y hasta qué punto también hay que reconocer la labor que hizo. Villano del todo, pues también hay que reconocer que no hizo cosas muy buenas. Que a lo mejor su mayor error fue conformarse en el poder, ¿verdad? Orden y progreso fue pues las principales de sus lemas que tenía en relación a su administración. Porfirio Díaz de alguna manera fue un personaje, de, es un personaje destacado en la historia de México. Entonces también a veces para pues, hablar del porfiriato también, veámoslo con un matiz real, veámoslo con un matiz de que, qué fue, el, cuáles son los beneficios, qué ocurrió durante esa etapa, y de alguna manera eh, cómo se conformó esta nación. Orden y progreso es lo que vamos a destacar aquí. Díaz, para la revista Pearson, hizo una entrevista en 1908 con el periodista norteamericano James Greenman. Y en esta entrevista, compañeros, de alguna manera nos vamos a encontrar con que Díaz hablaba de la cuestión de que él ya no se iba a lanzar a un nuevo periodo presidencial. Dice, México ya está preparado para la... Democracia. México ya está listo para elegir sus autoridades. Dice, ya he, pues he pacificado el país y he logrado pues de alguna manera que esto realmente ocurra en mi país. Ya de alguna manera ya México está listo para la democracia y voy a ver con muy buenos ojos. Que se conformen nuevos partidos políticos y que estos nuevos partidos políticos, estimados amigos, pues de alguna manera conformen el poder, que conformen nuevas instituciones y que México tenga una nueva gobernanza, una nueva gobernabilidad. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Se entiende? Sí, okay. todo bien. Vamos, vamos a ver. Todo dónde... bien. Un, pe un pequeño extracto de la entrevista de Porfirio Díaz con el, de, perdón, el periodista James Cridman para ver la importancia que tuvo esta entrevista en el año de 1908. Continuamos. Hablaremos de la entrevista a Díaz Cridman. Esta entrevista ya se ha mencionado en un video anterior, pero hoy la veremos más a fondo para entender más una época importante en la historia mexicana. Cuando ocurrió la entrevista a Díaz Cridman, el periodista James Cristman entrevistó a Díaz en noviembre de 1907, pero la publicación de sus respuestas fue la causa de diferentes opiniones y reacciones en desacuerdo por sectores de la población, que ya buscaban un cambio en el manejo de la política nacional. Fue publicada en el periódico El Imparcial traducida al español el 3 de marzo de 1908. Parte de la entrevista que se cree que fue una de las bases para la revolución la diferencia de esta entrevista fue el hecho de que Krullman cuestionó al presidente sobre sus intenciones de reelección, así como la inversión extranjera en México. En su respuesta sobre todo a aquellas referentes a su reelección y al porqué de su larga permanencia en el poder, Díaz siempre con un lenguaje categórico y paternal responde que se debe al hecho de que era algo sobreentendido, en la forma en que se había dado la política en los últimos años al hecho de que la disidencia era insignificante y era más que obvio el buen manejo que había hecho la economía nacional. Aseguró que haber permanecido tantos años como presidente era gracias a la petición de la sociedad, específicamente a la clase media. Dice que aquí es donde se encuentra el futuro de México, pues los ricos, dice, están demasiado ocupados con sus riquezas y los individuos de la clase del pueblo son, por desgracia, bastante ignorantes para aspirar al poder aseguró que ya no tenía deseos de seguir en la presidencia pues ya había encaminado al país fuera de la crisis postindependentista y por lo tanto no aceptaría una nueva elección parte de la entrevista era una amplia justificación de la dictadura tres anuncios desataron las pasiones políticas de manera irreversible díaz reconoció haber implantado una paz forzada buscando pacificar al país y llevarlo al progreso que la verdadera democracia solo sería posible en los pueblos que ya han llegado a su pleno desarrollo, pero creía que México podía intentar unas elecciones democráticas. Inclusive ve con gusto, aunque podemos dudar de ello, la formación de un partido de la oposición que contribuye al ejercicio democrático nacional. Las declaraciones de Díaz desataron la agitación política entre la élite porfirista y la clase media urbana. Reavivó la vieja pugna entre los grupos que apoyaban al general Bernardo Reyes y el grupo de los científicos encabezados por José Yves Limantur, y que por entonces se encontraba en la antesala del poder al tener a uno de sus miembros, Ramón Corral, en la vicepresidencia de la República. La entrevista a Díaz Grillman es quizá uno de los pasajes más enigmáticos de la biografía política de Porfirio Díaz. Frente al desarrollo de los acontecimientos posteriores, su importancia toma alturas insospechadas. Se convirtió en el catalizador de la efervescencia política que culminó con el inicio de la Revolución Mexicana. Lo más relevante de esta entrevista fue la negación del presidente de no volver a competir en las próximas elecciones, pero al postularse nuevamente su credibilidad y sus métodos de gobierno recibieron fuertes críticas, sobre todo de los no pocos grupos disidentes, entre ellos el Centro Antireleccionista de México, que en un año después lanzaría como candidato opositor a Francisco Madero, iniciando así el proceso revolucionario del siglo XX. Y hasta aquí sería el final del video. A la próxima traeremos más relatos para contar. Muy bien amigos, entonces esta entrevista, como ya mencionamos, fue muy importante porque los grupos políticos empezaron a tomar fuerza los grupos políticos vieron por primera vez que había la posibilidad de, de, de tomar control de las instituciones del país. Entre ellos tenemos el grupo llamado antireeleccionista, cuyo líder era Francisco Idalesio Madero, que era un terrateniente del estado de Coahuila y que, pues, de alguna manera tenía bastantes recursos económicos. Madero compitió escribió un libro en, 1800, en 1908 que se intitula la sucesión presidencial de 1910 sale en este libro hablaba de la importancia que tenía de alguna manera la conformación de un, un nuevo estado de la, perdón la conformación de un nuevo gobierno en esa fecha estimados amigos aspectos tan importantes se tomaron con este movimiento, pero como empezó a ganar muchísima fuerza, eh, esto no le gustó a Díaz, por lo cual Madero fue encarcelado en una ciudad de San Luis Potosí y bueno, no se le permitió competir en la elección de 1910, volviendo a quedar como presidente don Portirio Díaz. Para eh, esta ocasión, el 5 de octubre de 1910 en San Luis Potosí, Madero lanza el plan de San Luis, después de lo que redacta huye hacia los Estados Unidos. En este plan habla de un movimiento armado que tiene que convocarse el 20 de noviembre de 1910. No ocurrió realmente nada en ese punto. Hubo varios movimientos. El que puede destacar más es el del 18 de noviembre de 1910 en la ciudad de Puebla con el levantamiento armado de los hermanos Cerdán. Prácticamente Maximino y Aquiles Cerdán fueron acribillados, sobrevivió Carmen Cerdán, pero fue un primer antecedente de lo que fue posteriormente la Revolución Mexicana. Revolución mexicana que tiene un periodo histórico que va e eh, inició el 20 de noviembre de 1910 y que del todo no queda claro en qué consistió la misma. Vamos a dar inicio, compañeros, a hablar de. Un poco de la revolución mexicana. ¿Vamos bien? Continuamos. Sí, profesor. Hoy en Drama y Life, la revolución mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, social y político que tuvo importancia significativa en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución Mexicana. Se trata de una de las primeras revoluciones del siglo XX y sus consecuencias desencadenaron un nuevo sistema político y social para el país. Pero para tener un buen entendimiento sobre cómo es que se desató el conflicto, primero debemos entrar en el contexto histórico, social, político, económico y cultural de la nación. El porfiriato. Así es como se le conoció al régimen dictatorial que llevó el presidente Porfirio Díaz. Se colocó en el poder en 1876 y allí se mantuvo por más de 30 años hasta 1911. Es el antecedente político más importante. Aunque durante su gobierno el país tuvo prosperidad económica, el pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia por la desigualdad que sus políticas mostraban ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo, pero solo manipulaba los resultados para ser elegido de nuevo. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento pertenecía a la clase baja, la mayoría siendo campesinos y obreros. Sin embargo, se prefería el capital extranjero antes que el nacional, resultando en extrema pobreza del pueblo. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. No existían leyes para proteger a los trabajadores ante el maltrato y abuso que sufrían en sus condiciones laborales. Por otro lado, el sistema político de dictadura Causó casos de corrupción y de distribución desigual de las riquezas. Estas se destinaban a unos pocos, que solían ser extranjeros, estadounidenses y europeos, con los que se hacían acuerdos. O también se destinaban a la familia y amigos del presidente, el general Porfirio Díaz. Sumado a esto, una serie de cambios climáticos que afectaban a los cultivos resultaba en que todo el país no tuviese dinero suficiente para comer. El descontento de los mexicanos solo aumentaba. En 1908, Porfirio Díaz declaró que ya estaba cansado del poder y que el país debía buscar su reemplazo. Eso fue suficiente para que Francisco Ignacio Madero se postulara como candidato para la presidencia con su famoso lema, Sufragio efectivo, no reelección. Así, en abril de 1910, Madero es elegido candidato. Al ver su popularidad entre el pueblo, los porfiristas decidieron actuar. En junio de ese mismo año, Madero es aprehendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras estuvo encarcelado, Díaz declaró su triunfo en las elecciones. En octubre de 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos donde proclamó el plan de San Luis Potosí. En él, Madero incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y que se establecieran elecciones libres, así como leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra Díaz. Se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución. En el norte continuaban los levantamientos y brotes rebeldes. Ante la rebelión del pueblo, Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía y que no podría continuar más, aunque intentó defender su posición. Por lo tanto, en mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados de paz conocidos como los tratados de Ciudad Juárez. Y el 25 de mayo, Díaz renunció a la presidencia de México y partió al exilio. Murió en Francia en 1915. El 7 de junio de 1911, Francisco Ignacio Madero hizo una entrada triunfal en la Ciudad de México dando así fin al porfiriato. En octubre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones libres para elegir al presidente. Madero se postuló a candidato prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores ante la ley. El 6 de noviembre, Madero es elegido presidente y toma el poder. Solo que al llegar al cargo, Madero decidió disolver el ejército revolucionario y no cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgusto entre los líderes de la División del Norte, los que encabezaron los brotes rebeldes. Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 el plan de Ayala contra Madero, por haber incumplido sus promesas y por haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana. En el plan proponía derrocar el gobierno de Madero y una reforma agraria controlada por las comunidades campesinas. Además, propuso la expropiación de las tierras y su respectiva división entre ellas. Zapata buscaba que los indígenas y mestizos fueran iguales ante la ley. Entonces, el 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron contra Madero. Sucedió la decena trágica, que consistió en enfrentamientos sangrientos durante 10 días en la Ciudad de México. El 19 de febrero, Madero renunció a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta, militar que participó en la decena trágica. El 22 de febrero, Francisco Ignacio Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. Sin embargo, el gobierno de Huerta resultó ser una restauración del porfiriato. Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. A él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con esto se formó un ejército constitucional bajo el Pacto de Torreón. La revolución constitucionalista se dio en todo el país. Huerta, por otro lado, decidió disolver la Cámara de Diputados, la cual había sido electa de manera libre. Finalmente, en junio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Ya en octubre de 1914 comenzaron las sesiones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. Convocadas por Carranza, buscaba evitar la ruptura entre los distintos grupos revolucionarios y acordar las reformas que debían implementarse. A esta convención asistió el general Álvaro Obregón, quien luchó junto a Carranza contra el gobierno de Huerta. La convención continuó sus sesiones en la ciudad de Aguascalientes y se le pidió a Carranza entregar el poder de la presidencia del país. Se eligió al general Eulalio Gutiérrez. Pero Carranza no reconoció la elección de la convención y en enero de 1915 estableció su propio gobierno en el estado de Veracruz. Allí expidió su ley agraria y reconoció el movimiento agrarista. Ordenó que se restituyeran las tierras a sus pueblos y que éstas pasaran a ser de manos mexicanas de nuevo. La Ciudad de México fue ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, resultando en la renuncia de Eulalio Gutiérrez. Álvaro Obregón se enfrenta y derrota a Pancho Villa en la batalla de Celaya, otorgándole el triunfo definitivo a Carranza. No fue hasta diciembre de 1916 que Carranza inició las sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Este Congreso fue el encargado de redactar la nueva Constitución mexicana. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución mexicana, en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y tres territorios. La aprobación de la Constitución brindó al país una nueva estructura política, económica y social. Esta se caracterizó por permitir al Estado el derecho de expropiar tierras para que éstas fueran utilizadas en beneficio público. Además, en la Constitución se estableció la prohibición de las prácticas esclavistas y una división de poderes. Esto establecía una nueva organización política. Los tres poderes en los que se dividió el gobierno fueron el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Otra consecuencia de la revolución fue la creación de la ley laboral en la que se establecía una jornada laboral de 8 horas con días libres y vacaciones, así como también la creación del salario mínimo. La revolución también permitió la separación entre iglesia y Estado, y se otorgó la libertad de culto en la que cualquier mexicano era libre de escoger su religión. También se dio un aumento de libertad de expresión y aumentó la difusión de las corrientes filosóficas que causaron la lucha. Las reformas agrarias permitieron que el capital de la clase baja aumentara, y el hecho de que el petróleo volviese a ser del gobierno mexicano también trajo prosperidad económica. A raíz de la revolución se creó el primer partido político, el Partido Nacional Revolucionario. Y esto ha sido todo. Esperamos que este resumen de la Revolución Mexicana te ayude a entender mejor este evento histórico o igual te ayude a aprobar el examen. No olvides dar like a este vídeo y suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien. A grosso modo vimos que fue una historia pues bastante compleja ¿verdad? no es una historia fácil de hablar de la revolución mexicana como ya vimos tiene su origen pues esa, en esa entrevista que con el, con el, con el periodista Krillman ¿verdad? entonces aquí tenemos a un Porfirio Díaz que se encuentra en el poder aquí tenemos entonces que el presidente Díaz pues de alguna manera no cumplió con lo que estableció en esa entrevista lo que conllevó a un levantamiento de armas por conducto de Francisco y D'Alessio Madero. Lo que conllevó en este punto es que inició un movimiento llamado Revolución Mexicana. Con el triunfo de la revolución, Francisco y Madero, de alguna manera, se conformó como presidente el, en mayo de 1911, días. Renuncia al poder y se va al exilio. Pero como Madero no cumplió con sus promesas de campaña, los grupos que antes lo apoyaban se rebelaron contra él. Hablamos de villistas y hablamos de zapatistas. ¿Sale? Entonces, los que eran aliados ahora se conforman como rivales. Muy bien. Bueno, seguimos en esta conformación y bueno, después de esto vamos a encontrar que como Madero fue traicionado, aquí se establece en el poder un personaje llamado victoriano Huerta. Huerta al hacerse del poder, ahora los que antes rivalizaban contra Madero. Con la unión también de Carranza, desconocen a Huerta y Huerta deja el poder para el año de 1914. ¿Sale? Además de que no tuvo un gran prestigio internacional. En este punto, Carranza se conforma como el jefe de la revolución, como el jefe del ejército constitucionalista, y bueno, ya vemos que para 1915. Se le pide que dejo, deje el poder a nombre de Eulalio González, no deja el poder, establece el poder en Veracruz, conforma un Congreso Constituyente que da una constitución para 1917. Los que antes eran aliados de Carranza, ahora se rebelan en contra de él. Carranza es asesinato en Tlaxcalautongo, en el estado de Puebla, y bueno todo lo que ya sabemos que conlleva la historia de la revolución. Es, un, es una historia muy conversa, es bastante complicada, no es fácil de explicar. Continuando con todo esto, vemos que Díaz abdica el 2 de mayo de 1911, se va al exilio. El presidente Francisco y Madero toma posesión el 6 de noviembre del año 1911, y vemos que para febrero de 1913 conspiraron en contra de él, ocurriendo la decena trágica, lo que llevó a la muerte del de presidente Francisco Madero y del presidente José María Pino Suárez. Bueno, eh, para 1914. Pues 1913 en ese momento cuando es asesinado vemos que toma posesión del cargo don Pedro Lascurain como en este caso secretario de relaciones exteriores don Pedro Lascurain designa como eh, en este caso el secretario de defensa a Victoriano Huerta Pedro Lascurain dura 45 minutos en el poder y esto justifica que Victoriano Huerta permaneciera como presidente. Los que antes eran aliados después se convierten en rivales. Los que eran eh, rivales ahora se convierten en, en aliados. Y bueno, eso fue la revolución mexicana. Muchos de ellos se encuentran enterrados juntos, compañeros, pero son eran enemigos acérrimos en vida. Uno de los que tomó mayor protagonismo durante esta etapa de la revolución fue sin lugar a dudas el varón de cuatro cienegas. Don eh, Venustiano Carranza, quien dio origen con, su, con, este, con la Convención de Aguascalientes a la constitución del 5 de febrero del año de 1917. Todo este aspecto histórico, más o menos, va quedando claro, compañeros. ¿Sí? Muy bien. Yo les dije que era un poquito pesado porque era aspectos históricos, pero es importante conocerlos. Y bueno, vamos a llegar a la constitución del 5 de febrero de 1917 y con esto vamos a continuar. Continua. Cada 5 de febrero se celebra en México la promulgación de la Constitución de 1917, uno de los documentos más importantes de la historia mexicana. Es la Constitución que nos rige actualmente y que está muy próxima ya a cumplir 100 años de vigencia. Y aunque todas se refieran a ella como la Carta Magna donde están contenidos los derechos y obligaciones de los mexicanos, lo que sabemos de ella, bueno, es casi nada. Ni idea, no sé qué sea. Supongo que es un buen libro. Uh, no me importa. ¡Algo de aquí! Bueno, para entenderla adecuadamente, lo primero que necesitamos es un poco de contexto histórico. ¡Contexto histórico! Estamos en 1913. Tras permanecer más de 30 años en el poder, Porfirio Díaz ya fue derrocado por el movimiento antirreleccionista de Madero, quien a su vez ya fue traicionado por el ejército y la embajada estadounidense. Para situarse en el poder, el usurpador Victoriano Huerta. A ah, un viejito enojón y borracho a quien nadie quería. Ah. Es así que surgen movimientos por todo el país para derrocar al traidor Huerta, liderados principalmente por Pancho Villa, Emiliano Zapata y el principal protagonista de la Constitución, Venustiano Carranza. Contrario a Zapata y Villa que eran de procedencia popular, Carranza era un experimentado político, gobernador de Coahuila, quien llamó a un movimiento nacional para restablecer el orden a partir de la Constitución. Solo a partir de la legalidad del país podrá encontrar la paz y la atención a sus demandas de justicia. Por eso nombro este grupo armado como el Ejército Constitucionalista y me denomino como su primer jefe. ¿Primer jefe de la revolución? ¿No es eso muy exagerado? Calla, seguro tendrá mucho punch. Para derrocar a Huerta, Zapata, Villa y Carranza se hicieron muy amiguitos. ¡Fuera, cucaracha rastrera! ¡Carranza lucha por la soberanía nacional! ¡Tierra! para después pelearse y no ponerse de acuerdo en absolutamente nada. Tierra, Comenzó así la que se le llama la lucha de facciones revolucionarias que no fue otra cosa más que una guerrilla entre los distintos grupos revolucionarios. Zapata y Villa se fueron por su lado y Carranza continuó con su proyecto constitucional. Bueno, ahora sí. Vamos a llamar a la formación de un Congreso para redactar la nueva Constitución. ¡Estamos invitados! ¿Tierras? ¡No! Carranza lanzó la convocatoria para nombrar diputados que representaran a todos los estados del país. Cada estado tendría derecho a un diputado por cada 60.000 habitantes. La convocatoria tuvo una enorme demanda y la gran mayoría de los grupos políticos del país se prepararon para enviar a sus representantes. ¡Aceptado quien sea, siempre y cuando no sea enemigo del proyecto de Carranza, claro! ¡Podemos participar! ¡Tierras, tierras! ¡Que no! Tras un largo proceso, se juntaron los diputados y se reunieron por fin en octubre de 1916 en el teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro para dar inicio a las sesiones del Congreso Constituyente. Congreso Constituyente, bienvenidos, bienvenidos. El grupo que se formó fue muy diverso y participaron representantes de muchas facciones políticas. También se dio oportunidad a voceros independientes como mineros, profesores, campesinos o periodistas para que expresaran sus demandas. Aunque no debemos dejar de lado el hecho de que no participaron villistas y zapatistas. Ah, tierras la gran mayoría de los constituyentes no habían sido nunca representantes políticos ni eran cercanos al derecho formal, por lo que lograron darle un tinte, digamos, muy social a la redacción de la constitución. Su objetivo era que muchas de las demandas sociales que se hicieron durante la lucha armada quedaran plasmadas en artículos constitucionales. Y así se establecieron los super famosos artículos de la constitución que a todo niño de primaria le obligan a aprenderse. 3, 27 y 123. Es tiempo de que hagan un poco de memoria y recuerden de qué iba cada uno. ¡Artículo tercero! La enseñanza es libre. Será laica. Es decir, no religiosa. Y gratuita en todos los establecimientos oficiales del gobierno. ¿Y qué ocurre con las escuelas particulares? Ah, pueden hacer lo que se les dé la gana. ¡Artículo 27! La nación tiene pleno derecho sobre las tierras y aguas de su territorio y solo se le concederá la explotación de los recursos en las condiciones que la República establezca. ¿Bastan cantidades obscenas de dinero para que nos des permiso? Por supuesto. Ah, sí, este artículo también vuelve constitucional la repartición agraria. ¡Yay! Yeah. Artículo 123. Se consignan las garantías constitucionales en beneficio de los trabajadores. La jornada de trabajo no excederá las 8 horas diarias, se establece el descanso semanal obligatorio, el derecho a huelga y se determina que a trabajo igual debe corresponder un salario igual. ¡Yay! Yeah. Bueno, sí, sí, ya escucharon. Ahora todos vuelvan a trabajar. ¡Ay! Debemos mencionar que legislar de tal manera sobre los derechos de los trabajadores sí fue muy innovador para su época. La constitución mexicana fue la primera en el mundo en incluir derechos laborales en sus artículos. Esto tuvo influencia y otras constituciones, como por ejemplo la de la República Alemana de Weimar en 1919, se basaría en la mexicana para legislar en torno al trabajo. El pueblo alemán aprueba esta constitución. Tras dos meses de trabajo, el Congreso presentó su propuesta de constitución y se disolvió. Nuestro trabajo aquí está cumplido. Podemos marcharnos en paz. Adiós. Bueno, eso de que se disolvió no lo decía en sentido literal. Carranza había dado plenas facultades y poderes al Congreso para establecer los artículos, por lo que a pesar de que hubo algunas cosas con las que no estaba muy de acuerdo, respetó sus decisiones y promulgó la Constitución el 5 de febrero de 1917. Mi misión aquí está cumplida. ¡Adiós! Y desde entonces la constitución de 1917 sigue siendo vigente en México. Eso sí, se le han hecho miles de reformas y el texto poco se parece ya al que entregó el constituyente durante la revolución. Con decirles que el original tiene unas 22.000 palabras y en la actualidad llega casi a las 60.000, es decir, es casi como tres veces más extensa y cambiada. Y confusa. Eso quizás no haría muy felices a Carranza y los constituyentes, pero bueno, ahí lo tienen. Ahora ya saben un poco más sobre el 5 de febrero y la historia de la Constitución. Nuestra misión aquí está cumplida. Y no, no me voy a disolver. Muy bien, compañeros, pues ya vimos un poco sobre, sobre toda esta cuestión tan importante de cómo se redactó la constitución del 5 de febrero de 1917. Entender la revolución no es sencillo. Grupos que eran aliados, después eran rivales, después otra vez aliados, después rivales. Y de alguna manera, eso fue la lucha de la revolución. Si bien es cierto, inició en 1910. La conclusión, los historiadores no pueden definirlo en qué momento concluyó. Algunos dicen que concluye con la constitución de 1917, otros dicen que, con, que concluye con la guerra cristera, ¿verdad? Algunos dicen que continuó la revolución con el gobierno del PRI, pero bueno, vamos a ver qué pasó entonces. Vamos ahora ya, compañeros, a hablar exactamente de la constitución política. De los Estados Unidos mexicanos del 5 de febrero de 1917. Esa constitución se va a conformar de un total de nueve títulos. De estos títulos abarcan un total de 136 artículos. El título primero se habla sobre cuatro capítulos. Capítulo uno: los derechos humanos y sus garantías. Acuérdense, los derechos inalienables al ser humano. Aquí se encuentran contemplados del artículo 1 al artículo 29. El capítulo segundo hace mención a quienes son considerados mexicanos, tanto por nacimiento como los mexicanos por naturalización. El capítulo 3 hace alusión al tema de los extranjeros, ¿verdad? quienes son considerados extranjeros, que gozan de los mismos derechos que tienen los conacionales, con excepción de los derechos político electorales. Hablamos de las obligaciones y los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos. Recuerden, mayores de 18 años con un modo honesto de vivir. Todo esto regula el título primero de nuestra constitución, conformado de cuatro capítulos. Después tenemos un título segundo que este se va a encargar de regular aspectos como son el tema de la soberanía nacional y la forma de gobierno. La soberanía radica en el pueblo y la forma de gobierno es una república federal, sale de representativa democrática Compuesta de estados libres y soberanos y teniendo como base el municipio libre. ¿Sale? Las partes integrantes de la federación, ¿sale? Los estados de la república y la ciudad de México como residencia de los poderes de la unión. ¿Sale? Entonces, el título segundo se conforma de dos capítulos. Después tenemos el título tercero que hace alusión a aspectos como son la división de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Muy bien, seguimos con un título cuarto que hace alusión a un tema muy particular de la responsabilidad de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción patrimonial del Estado. Artículo 108 al 114, que es lo que conocemos nosotros como el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Es muy importante que tengan un contexto general sobre lo cual trata la Constitución. Después tenemos un título quinto. Y el título quinto hace alusión a temas referentes con los estados de la federación y la Ciudad de México. Recuerden que la Ciudad de México con la reforma política del 2015 tiene un tratamiento muy particular, tiene su propia constitución y bueno, en este punto también vamos a estudiar un poco sobre la Ciudad de México. El artículo, 120, el artículo quinto, sexto, hace alusión al trabajo y la previsión social, artículo 123. Este artículo 123, mis queridos amigos, se conforma de dos temas muy especiales. Artículo 123, en su apartado A, regula las relaciones laborales que tienen que ver con el trabajador. Y el patrón, hablando desde la iniciativa privada. ¿Sale? Y tenemos el apartado B que hace alusión a el Estado y sus trabajadores. El Estado con sus respectivos trabajadores. ¿Muy bien? Ok. Entonces, bueno, ya tenemos otros artículos muy importantes. Tenemos, por ejemplo, las previsiones generales que se encuentran en el título 7 de nuestra Constitución, ¿vale? del artículo 124 al artículo 134. El capítulo, el título 8, habla de las reformas a la Constitución, artículo 135, que ya mencionamos en la primera parte cómo se reforma la Constitución. Y concluimos con el título 9, cuando se hace mención a la inviolabilidad. A la constitución. Entonces, nuestra constitución se compone de nueve, en este caso, nueve títulos, y hablamos de un total de 136 artículos. Ya tenemos, sí, una noción general sobre lo cual versa la constitución. Hasta aquí tenemos algún comentario, compañeros. Si ¿Sí nos quedó clara la parte histórica de la constitución que nos rige en la actualidad. Vamos bien. Sí, profesor. Ok. Sí. Entonces, por favor, es muy importante que estos temas queden perfectamente comprendidos por ustedes. De alguna manera, aunque no seamos abogados, compañeros, todo esto que estudiamos, cualquier mexicano debe de conocerlo, ¿eh? Cualquier mexicano. No es un tema, porque a veces nos escudamos. Ah, es que yo no soy abogado, ¿eh? Oigan, pero si conocemos esto... Podemos mejorar y podemos defender mejor nuestros derechos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Conocer la historia, conocer nuestras instituciones, conocer la norma fundamental que nos rige es muy importante. Independientemente a lo que nos dediquemos, es muy importante estos aspectos de nuestra historia constitucional. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Muy uh -huh. bien. Sí. Entonces, este, bueno, ya después de este estudio histórico que abarcamos desde 1808 hasta el punto de conclusión de la constitución del 5 de febrero de 1917, lo último que voy a mencionar es que hubo un cambio constitucional muy significativo para el año 2011. ¿Por qué? Porque nuestra constitución en este punto contempla los derechos humanos. ¿Sale? Nunca antes se había hecho alusión a los derechos humanos, sino es hasta el, hasta el 2011 un cambio significativo no, no, no. a nuestro texto constitucional. Y estos derechos humanos se van a proteger en una doble vía. Es decir, aquí vamos a mencionar los derechos humanos que se reconocen tanto en la constitución, pero también los derechos humanos reconocidos en los tratados internacional. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Bien, compañeros, pues bueno, hemos hecho un comentario histórico sobre todos estos antecedentes. Si ya nos quedó claro esta información, pues bueno, vamos a, a llevar a cabo una pequeñita pausa para que tomen un cafecito, se estiren un poco. Y regresamos exactamente, mis queridos amigos, en 15 minutos. Voy a poner una cortinilla.